Así muy buenas, muy buenas. Dios mío, ya amanecí con esta greña parada porque me quedé durmiendo con el gancho este en la cabeza. Ya amanecí con esta greña así, bueno. Y con más hambre que un perdido. Pero aquí estoy, grabando desde temprano para que no estén diciendo de que, ay, Chelita, estoy montando el video muy tarde. Que no sé qué, verga, verga, porque usted si se queja más que un camión de cochino. ¿Sabes? Yo no monto el video tarde porque quiero, sino porque ay, yo ando ocupada. Ando haciendo verga. Ahorita tengo que desayunar. Para bañarme, para vestirme, para largarme para el aeropuerto. Sí, para el aeropuerto porque voy saliendo para Jacksonville. Espérate, que no veo. Ajá, porque voy saliendo para Jacksonville. Porque mañana a las 7, a las 9:30 de la noche ya estoy montada en tarima en el Club Cuba Libre de Jacksonville. Pero como dicen los gringos, meantime, estoy aquí. Y estoy aquí porque les quiero hablar de un tema. Porque me tienen mamada. Me tienen seca. Me tienen mamada y loca. Sí. Me hicieron arrechar. Es temprano y ya yo estoy armando verguero. Sí. Porque ustedes saben que yo estoy haciendo mi dieta, ¿no? Por asuntos de colesterol, por asuntos de salud. Porque a mí me parece que yo no estaba fea como estaba. Estaba un poquito gordita. Pero eso es exceso de belleza. O sea, yo en ningún momento me sentí, ¿cómo se llama? Fea. O sea, no sé, a mí me parece que yo estaba bonita y todo. Relajadita. O sea, no. Yo en ningún momento me sentí coñetadita. Bueno, ahora en estos temas de aquí ando con la flacura esta. Ay, Dios, mírenme los bracitos, qué emoción. No me disgusta estar flaca, porque para qué les digo que no sé, si no me disgusta tener menos peso, sobre todo porque me queda toda la ropa otra vez, porque la mitad del closet no me quedaba, ya me volvió a quedar. Tenía la mitad del closet, mi amor, abollado sin usarlo porque no me lo podía poner porque no me cabía la ropa. Entonces, bueno, la flacura a mí me gusta porque es un tema de salud, un tema de que uno se ve mejor, X. Bueno. Ah, me estoy comiendo un pelo mío. Verga, pero un tema es la salud, otro es la vanidad. Pero yo quiero hablar hoy de... Ah, porque entonces ahora todo el mundo, como me ven flaca y agua, me manda para el gimnasio. Chelita, anda para el gimnasio. Chelita, anda para el gimnasio. Miren, mis hijos. Yo le voy a decir una cosa para que estemos claros, para que les quede clarito. Yo no voy a ir para el gimnasio. No me gusta el gimnasio. Yo para irme a meter en un maldito gimnasio, prefiero caminar por aquí por la cuadra con los perros míos. Así se los digo. Yo para irme a meter en un gimnasio, yo prefiero irme por un parque. Hacer una cosa en la, o sea, al aire libre. Claro, ahorita el clima no me lo permite. ¿Me entiendes? No es lo mismo que si a mí me invita un entrenador cachúo para su gimnasio, yo voy y me monto en la caminadora. Pero yo no quiero ir para el gimnasio. No me gusta. No me gusta. Me parece que es una pérdida de tiempo, sobre todo que actualmente este es el jugo de zanahoria, antes que me van a empezar a preguntar, este jugo de zanahoria que lo hice con el extractor anoche, yo lo guardo en vidrio para mientras que yo me hago el desayuno, me tiro mi vasito de jugo de zanahoria. Mientras que preparo el desayuno. Para que ya van a empezar a preguntar. Ya va, mamá, que estoy grabando. ¿Querés saludar aquí? Bueno, mi punto es que yo no quiero ir para el gimnasio. Y todo el mundo, ay, Chelita sí, métete en el gimnasio, Chelita sí. Vayan a mamar, yo no me voy a meter en el gimnasio. Porque estoy harta, mire. Sobre todo de esas mujeres. Que van para el gimnasio. Y después la ves en una fiesta comiendo... Como unas camioneras. Sí. No, yo hago crossfit. Y voy por el gym todos los días. 3 horas. Y cuando la veis comiendo. La veis comiendo. Como una camionera. Y la coña. En vez de estar bonita, delgada. Vienen. Y están marotas. Así. ¿No? Go
y voy por el gimnasio y hago 3 horas de crossfit. Y huevona de esa. Y uno la ve, la marrita está gorda. Con los brazos así, ¿entendés? Y con los brazos como un macho. Con las piernas como un macho y gorda. Porque se desubican. Se desubican. Se vuelven locas estar haciendo ejercicio por 500 horas al día y no se dan cuenta que se desfiguran. Que usted no es Sasha Fitness. Que a usted no le luce. Va a estar en el gimnasio 3 horas. Porque para usted ir para el gimnasio y después comer como una camionera, usted la está cagando. Usted tiene que comer bien, ¿verdad? Comer bien, ir para el gimnasio si usted quiere. Pero usted no puede comer como una camionera mardicienta, enterrarse en una fiesta, 4 platos de comida con carbohidrato y verga. Métase en el gimnasio por 3 horas, hablar de que va para el gimnasio y ser una bola de mierda. Mejor cállese, o yo. Igual que esas coñas que están gordas y van 3 días para el gimnasio y ya se creen flacas. Pero no dejan de comer. Mis hijos, está comprobado científicamente que el 75% del éxito de que uno rebaje es la comida. El 25% es el ejercicio. Por eso yo no hago un cevillo. Porque qué me ejercicio, mi amor, que darle el amplazo a esta maldita casa todos los días, subir y bajar esas. Miren las escaleras de mi casa. ¿Qué más ejercicio que subir estas jodidas escaleras? 45 veces todos los días. Ve esa verga, ve. De un solo jalón, ve. Ve, cuenten los peldaños, ve esa verga. No, no hago ejercicio un coño. No jodas, y echarle el amplazo a esta casa todos los días. ¿Vos crees que qué? ¿Tú un melón? Oye, ese cardio me tiro yo. Entonces, la gente ridícula que cree que porque va para el gimnasio ¿cómo se llama? Y se toma una merenga de proteína. Y se compra los productos de Sasha Fitness, ¿no? Pero no dejan de comer porque se compran los productos pero no siguen las recomendaciones de buena alimentación. ¿Me entendés? Y lo que van en el gimnasio a paviar, a ponerse su buena licra, que se le marque el triangulito con las tetas así, que se le van a salir por aquí con unos topsitos, una verga, a buscar macho. Y el gimnasio, lo que van es a buscar macho a putear allá. Entonces, la gente que me está mandando para el gimnasio, vayan y se maman un bloque, no voy a ir por un coño, porque mírenme cómo estoy, no voy para el marito gimnasio. No voy, no voy. Y yo no tomo ni merengas proteica, ni un cevillo proteico, ni un cevillo de nada. Yo me como mi dietica, mira, que aquí te la tengo pegadita en la nevera. Mi dietica que me puso, mi Pedrito. Mi dietica, aquí está, ¿ves? Aquí te la tengo, mi Pedrito con Nutriyermo. Porque eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, no sean intrépidos, no sean metidos. Y las maritas gordas que van 3 días al gimnasio y creen que ahora me van a salir a decir, ya va. No tengo nada contra gente gorda. Tengo en contra de la gente ridícula que se las tira de una verga. Entonces, a esas coñas de madre, ya que me está verga por andar formando verguero. Ya que me da tu cine. ¿Será que algún día yo voy a hacer el desayuno sin que se me queme? Entonces, antes de que vayan a salir las gorditas a hacerme verguero, yo no tengo nada en contra de las gordas. Mi problema es con las ridículas que porque van para el gimnasio se la tiran de una verga a querer estar llamando gorda a las demás y a querer estar llamando vaga a las demás y a querer estar diciéndole verga a los demás y a querer decir a uno cómo uno vivir y qué uno comer y qué uno hacer. Ese es mi problema. Con la gente estúpida que va en 3 días para el gimnasio y se cree que están más buenas que esa chacine. Esa es la gente que me cae mal. No la soporto. Porque si usted, como yo estaba de gordita, yo estaba feliz. Pero mis valores en sangre estaban alterados. Si mis valores en sangre no hubieran estado alterados, mi amor, yo hubiera seguido como la vaca mariposa más contenta con mi ternero. Feliz. Pero bueno, tocó que no. Tocó que no. Entonces, si usted es feliz como está, no se deje. No se deje que por un parámetro social usted tiene que cambiar su manera de ser, su manera de vestir, su peso, no se deje. Ahora, si es una cuestión de salud, como lo que me pasó a mí, bueno, mi amor, póngase filo, no queda de otra. Pero como se lo digo yo, esto es salud. Para mis cojones, para mis soberanos cojones, si tengo el culo aguado, las tetas caídas y los brazos, mira, aguaditos. No me interesa.
Yo no estoy aquí vendiendo belleza, estoy aquí vendiendo realidad. Y esto es lo que hay. Bueno, me retiro muy lentamente porque se me van a quemar los huevos también. Los vemos.